Esto es Frecuencia Informativa Libre. Ayer por la noche dio inicio la Expoval, este foro importante sin duda alguna que lamentablemente también hay que decirlo, pues ya ha venido como que medio a menos, pero bueno, se mantiene en un nivel este foro empresarial organizado por ex alumnos del Instituto Valladolid. Un instituto que ha cobrado renombre o que aprovechó el renombre que le dio que uno de sus egresados llegó a la presidencia de la República. Me refiero a Felipe Calderón Hinojosa. Pues bien, el día de ayer, durante la inauguración que fue encabezada por el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, y por el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, se entregó la presea Exabal. Para que más o menos se dé una idea, acreedores de esta presea hemos tenido a el propio Felipe Calderón Hinojosa, hemos tenido a Alejandro Ramírez, hemos tenido también a César Nava Vázquez, que por cierto yo ni lo presumiría tanto porque pues, ya no tardan también en llegarle la lumbre a los aparejos, porque digamos que las cosas en Pemex y ahí en Pemex y en la presidencia y en la Secretaría de Economía ya como que las malas obras lo andan rondando, pero bueno, personajes importantes que la han recibido. En esta ocasión se le otorgó a la diputada Daniela de los Santos Torres, una joven moreliana que ha incursionado con éxito en la política y que, para ser franco, no lo ha hecho mal. Digo, empezó como todos, como cervatillo recién nacido, le temblaban sus patitas, pero ahora se ha afianzado, está haciendo un buen trabajo en la legislatura, tanto así que ha sido reconocido por esta organización Exabal. Platicamos con Daniela de los Santos respecto a este reconocimiento. Sí, bueno, como ayer lo comenté en mi discurso, el recibir esa presea me genera un gran compromiso, porque finalmente, pues, sé que estoy joven, que no es una trayectoria grande la que tengo en la política, pero finalmente es también el impulsar a más jóvenes y a mujeres a participar en la política, y bueno, pues a la vez genera una gran responsabilidad en mí que me hayan hecho ese reconocimiento. Este reconocimiento es también importante porque se le hace a una mujer y a una mujer joven que se ha destacado en la política. Pues sí, finalmente, pues creo que todavía son pocas las mujeres que están en cargos de elección popular por distintas razones y también jóvenes que han dejado de creer en la política por decepción, por distintas razones, y los que estamos en la política tenemos la responsabilidad de invitarlos, de motivarlos para que participen en la misma, porque yo estoy convencida que en la medida que más jóvenes participen en la política, pues se logran mejores resultados en el tema pues de público, administrativo y demás que implica tener algún cargo. También lo dijo en su mensaje, pero a mí me gustaría que repitiera, por favor, cuál es el aliciente, el impulso que las demás mujeres y jóvenes pueden ver en este reconocimiento que le fue entregado. Pues finalmente que se reconozca a un joven, a una mujer, finalmente es, yo no más que por la trayectoria, yo creo que es porque tanto mujeres como jóvenes tenemos la capacidad de lograr mejores resultados, y yo lo decía, no es lo mismo la forma en que ve un hombre la situación pública a las mujeres, y siempre el que haya decisiones de ambos en las decisiones políticas pues genera mejores resultados. Ahí está lo mencionado un día después de recibir este reconocimiento por parte de la Exabal. Le mandamos también un abrazo al organizador, a quien encabeza en este momento Exabal, Juan Bosco Vega. Enhorabuena por esta nueva edición y este nuevo esfuerzo. Y también, pues no es culpa de los organizadores, la situación no está fácil. La situación no está sencilla. Esto es Frecuencia Informativa Libre.